quiero presentar situación como te referencia a su santo patrón. Alá, sin amigas, le pido bendición a los cristales que fueron para todo el lugar. Venga a disfrutar su feria titular, con la sonora cantamos con amor. Y con mucha alegría cantamos con amor. Deportiva y visitar, y a todos los rancheros presenta su situación, como tres de ella a su santo patrón. A las tres negras les pido bendición, al Cristo es que pula, patrono del lugar. Venga a disfrutar su feria titular, con la sonora cantamos con amor. Siente el sabor. De la fuerza musical Sonora América. Adelante, su abrazo. Arriba en Casería María Tecú. Chichico Senango y su marín por fiesta. Sonora América. Muy bien, vamos a presentarles música regional. Ahí para complacer ahí a los compadres y a las comadres que se encuentran ahí bailando con la Sagrada Vara. Complaciendo entonces, música ritmo de son. Excelente tarde para los señores guías espirituales, también a las señoras guías espirituales que les nos acompañan en esta oportunidad. De esta manera estamos llegando ya a la recta final de este punto muy especial en lo que fue en el baile de la Sagrada Vara del abuelo Mam Simón. Agradecemos ahí a nuestros amigos, a todos los familiares del compadre Javier y toda la familia Bocén que se integraron a esta gran actividad. Mil gracias. En nombre de nuestro Creador Supremo, estamos cerrando ya este punto muy especial. Con mucha fe y devoción le presentamos a nuestro abuelo Mam Simón. Mil gracias. La buena música de Sonora América nos acompaña en esta oportunidad. Gracias a ellos por brindarnos estas piezas musicales, la cual hoy prácticamente se le rinde un año más de homenaje a nuestro abuelo Mam Simón. También el agradecimiento a nuestro patrono San Miguel Arcángel, que ha intercedido por la vida de cada uno de nuestros amigos que forman parte de esta gran actividad.
mil gracias, ya que de esta manera cerramos este punto muy especial con esta melodía bajo las teclas morenas de nuestra marimba, un instrumento nacional que nos identifica como guatemaltecos. Esta melodía respectiva para poder acompañarlos en esta ocasión. Gracias. Esperamos que nuestro muy amado Simón bendiga la vida de cada uno de nuestros amigos, bendiga de la familia, del compadre Javier José. Bendiga ahí a nuestros amigos, a los familiares y a todos aquellos que justamente estuvieron acompañándonos para este desarrollo de este punto muy especial. Para que transcurran nuevamente los días, meses y nuevamente el año, hemos ya agradecido en primer lugar a nuestro abuelo máximo, también a nuestro Creador Supremo, ya que nos permite compartir este momento muy especial con cada uno de ustedes. Y gracias por la presencia de todos. El agradecimiento de parte de toda la familia a quienes estuvieron acompañándonos en esta oportunidad, esperando poder todavía contar con la presencia de cada uno de ustedes en esta oportunidad, hora de la tarde, fecha también la que quedará en la mente y en el corazón de quienes conforman toda la familia, ya que con mucho entusiasmo, mucha alegría, hoy ellos se reúnen para poder agradecerle a nuestro abuelo por todas las bendiciones, por la protección y por estar intercediendo por la vida de cada uno de ellos. Esperamos que nuestro abuelo Mam Simón nos acompañe ya en nuestro diario caminar, en nuestro diario vivir, que acompañe y que ilumine, que nos dé sobre todo este conocimiento, que nos dé también las fuerzas para seguir adelante y por qué no decir que nos acompañe cada vez que nosotros salimos a trabajar, que acompañe a nuestra familia y a todos nuestros seres queridos. Ese es el objetivo con el cual hoy estamos reunidos, porque queremos la protección para todos nuestros seres queridos, protección para nuestras cosechas, todo lo que tenemos, todo lo que tiene la familia, eso se lo debemos a nuestro Ser Supremo en primera instancia y a nuestro intercesor, nuestro abuelo Mam Simón, también a nuestro patrono San Miguel Arcángel, a aquellos son. A ellos le rendimos el homenaje respectivo, siempre. En nombre de toda la familia, en nombre del compadre Javier, a toda su familia, ellos son los actores principales para que esta actividad se lleve a cabo de una manera muy especial. Excelente tarde para cada uno de ustedes. Tal y como se inició el baile, ya en estos instantes se le ha dado el punto final. Esperamos también contar con la presencia de todos ustedes que hoy nos acompañen. Esperamos ahí que nos puedan acompañar porque la actividad sigue hasta en horas del amanecer, horas de la noche. Ya se vendrán diferentes puntos programados por nuestro gran amigo Javier José, a toda su familia, que ellos se encuentran en esta oportunidad compartiendo este momento muy, pero muy especial. Muy bien, ya, ahora sí, los maestros se van a tomar su merecido descanso. Descanso de 2 horas. Bueno, ya más al ratito vendrán los amigos del convite. Mientras tanto, los maestros se van a tomar su descanso respectivo después de haber entregado la buena música para los grandes amigos del convite, también para los señores guías que hoy
estuvieron acompañándonos en esta oportunidad. Vamos a darles ahí la bienvenida respectiva a nuestros grandes amigos quienes nos visualizan a través de Producciones La Grande de Xololá, a nuestros amigos también quienes apenas se están integrando a esta gran actividad. Mil gracias por la preferencia. Gracias ahí por formar parte de una actividad más hoy en la fecha 7 del mes de enero. Mucha alegría, hoy nos encontramos nosotras compartiéndoles una transmisión más. Para nuestros amigos que nos visitan de diferentes lugares, los grandes amigos ahí que desde horas de la mañana han hecho acto de presencia por acá, queremos saludarlos en esta oportunidad. También a todos aquellos quienes apenas se están integrando, pues déjenme comentarles de que tenemos todavía fiesta por compartirles la buena música de Mateo Chicón y la Sonora América. También estará iniciando esta gran actividad en horas de la noche, también en horas de la madrugada. Ya en breves instantes, en algunos minutos, quizás ahí los chicos del convite ya se estarán ahí preparando para una presentación más. Bien sabemos de que hoy venimos a disfrutar de esta gran actividad y pues a gozar de esta ocasión. Una vez al año sucede la actividad y grandes amigos quienes lo han organizado se sienten muy felices porque hoy estamos compartiendo esta tarde agradable con un poquito de frío. Ya se siente el frío en esta época. Pues es de agradecerle a nuestro Creador Supremo porque Él nos ha regalado la oportunidad de poder compartirles y transmitirles también toda la alegría que sienten los grandes amigos de la familia en esta ocasión. Nuestro gran amigo don Javier pues se encuentra de mucha alegría al poder acompañarnos y poder entregarnos una vez más, un año más de actividades, siempre en honor a nuestro abuelo Mam Simón y por supuesto a nuestro patrono San Miguel Arcángel. Así que el saludo cordial para todos. Este es el motivo por la cual nuestro gran amigo nos ha tenido reunidos quizás desde días atrás. Ha podido otorgarles ahí la invitación respectiva. Estamos esperando su presencia en esta ocasión. Hasta donde quiera que lleguen ahí, la fuerza de las bocinas de la Sonora América también. Si hay alguien que nos anda visualizando a través de Producciones La Grande, pues la invitación ya está para usted, para que nos acompañe, ya que, como lo decíamos, tenemos todavía la actividad en horas de lo que resta de la tarde, también en horas de la noche y, desde luego, pues ya horas de la madrugada. Desde ya la cordial invitación para todos, para cada uno de ustedes. Están invitados a quedarse. Si pueden quedarse, pues están invitados. Y si por alguna razón tienen que ir a la casita a hacer sus quehaceres, y pues desde ya les estamos agradeciendo ahí por la presencia. Gracias por haber formado parte de esta gran actividad. Sin duda alguna, desde horas de la mañana han podido llegar, han venido y han salido de su hogar para venir a acompañarnos en esta ocasión. Y hoy precisamente compartimos de esta gran alegría para cada uno de ustedes, en donde quiera que ustedes se encuentren por ahí, desde ya la cordial invitación para que desde ya puedan formar parte de esta gran actividad. En breves instantes vendrá lo que es el gran descubrimiento de los grandes amigos del convite. Ellos nos visitan en esta oportunidad entregándonos sus diferentes coreografías, las figuras que ellos han venido ensayando desde días atrás, y hoy pues los tenemos acá en la casa de habitación de la familia Usel. A toda la familia, nuestro saludo cordial, agradecimiento sincero, ya que por medio de ellos nosotros estamos presentes en esta oportunidad. Y lo decíamos, estamos como el segundo año consecutivo. El año pasado pues recordamos haber estado compartiendo una actividad y hoy lo hacemos como por segunda vez. Agradecemos ahí a toda la familia por la invitación, a los grandes amigos que les confían en el trabajo y en el servicio de radio y Producciones La Grande de Xololá. Excelente tarde para cada uno de ustedes. Desde ya invitamos para que dejen en su comentario quienes nos visualizan a través de Producciones La Grande. Hoy tenemos el honor y el placer en poder saludarlos a través de este medio de comunicación. Siempre el agradecimiento a los grandes amigos quienes confían en nuestro trabajo. Hoy prácticamente estamos ya casi por culminar otro día más de vida. Estamos en el día martes. Les compartimos de esta gran alegría
a nuestros grandes amigos que se encuentran en la Unión Americana. Muchos de los amigos quizás hoy les correspondió el descanso respectivo y están ahí aprovechando este día para poder estar conectado a través de Producciones La Grande de Xololán. Y si usted anda trabajando, pues le comento de que la transmisión seguirá hasta en horas de la noche. Siempre el agradecimiento para cada uno de ustedes. Quizás por ahí nos andan escuchando a través de los audífonos, o quizás pues por ahí nos andan visualizando ahí en su trabajito, o quizás ahí en su apartamento. Amigos también de nuestro bello país de Guatemala, quizás se encuentren por ahí en los diferentes negocios, pues la invitación está para que desde ya se puedan conectar en esta oportunidad. Vamos a saludar a todos aquellos amigos que nos acompañan en esta oportunidad. Estamos ubicados para poder llevarles esas grandes alegrías, la gran actividad que se vive en la casa de habitación de don Javier Bosén Saloj y también de Sandra Ofelia Chumil Cucholic. El saludo cordial para ellos. Hoy le rinden homenaje a nuestro abuelo Mam Simón y por supuesto a nuestro patrono San Miguel Arcángel. Ahí para ellos siempre el agradecimiento sincero. Transcurren los años, pues a Dios gracias, ellos siguen ahí con salud, gozan de buena salud, y este es un motivo por la cual hoy estamos reunidos. Ellos nos reunieron, nos cedieron la habitación desde días atrás, han ido de arriba para abajo para poder llegar con nuestros grandes amigos de diferentes actividades, y este es un motivo muy grande, porque bien sabemos de que al momento de realizar alguna actividad conlleva de muchos gastos, conlleva también de apoyo, y pues por la cual hoy tenemos también la presencia de tantos amigos que vienen de diferentes lugares. Siempre les deseamos ahí éxitos durante ya el inicio. Bueno, hemos iniciado ya el año 2020. Esperamos que los días que han pasado, los días que han transcurrido, les haya sido de muchos éxitos. Nos espera un largo año, nos esperan diferentes objetivos, nos esperan lograr diferentes metas, y pues primeramente Dios, podemos lograrlo juntamente ahí con el acompañamiento de nuestro abuelo Mam Simón, ya que como lo decíamos, él es el que nos guía, el que nos protege en esta oportunidad, a nuestro intercesor, intercede por la vida de cada uno de nosotros. Hoy formamos parte de una gran actividad, y qué mejor hacerlo con todos ustedes, con la presencia de cada uno de ustedes, y también a nuestros grandes amigos que nos visualizan a través de Producciones La Grande de Xololá. Quiero saludar a toda la junta directiva de la Cofradía de la Virgen de Candelaria de la aldea de Pixabac, Xololá. Desde horas del mediodía escuchábamos ahí todas las palabras, la intervención que ellos nos trajeron. Tuvimos ahí la visita de los grandes amigos de la junta directiva de la Cofradía de la Virgen de Candelaria de la aldea Pixabac de Xololá. Y es que ya se viene la gran fiesta en honor a nuestra Virgencita, la Virgen de Candelaria. Toditos invitamos, nos referimos a la aldea de Pixabac. Ya se viene la gran fiesta, la gran feria en honor a nuestra patrona, la Virgen de Candelaria, y es un motivo por la cual hoy los invitamos para que formen parte de toda la junta directiva de la Cofradía de la Virgen de Candelaria. Desde ya les hace la más cordial invitación para que puedan formar parte de estas grandes festividades y actividades que ya se están acercando para el mes de febrero. Ya transcurre el mes de enero, sin sentirlo, los días se nos van, casi estamos llegando a la mitad del mes de enero, y por decirlo ya, estamos en vísperas de recibir otro mes, se viene acercando el mes de febrero, y con mucha alegría lo recibimos, porque ahí viene lo que es la gran feria del mero centro de la aldea de Pixabac. Amigos, quienes siempre le rinden homenaje a nuestra patrona, la cual es la Virgen de Candelaria. Así que el saludo cordial, toditos invitamos. Quiero saludar por acá al presidente Gaspar Partum, también al vicepresidente Héctor Ramiro Chumil Tautium, también al secretario, a Javier Bosel Saloj, al tesorero, a Paulo Tung Salón, al vocal 1, a Rigoberto
Tun Tautiu, al vocal 2, a Camilo Zurek Tautiu, también al vocal número 3, a Maynor Saloj Chumil. Mil gracias ahí a quienes forman parte de la Junta Directiva de la Cofradía de la Virgen de Candelaria. También el saludo cordial para el cofrade, bueno, los cofrades y el periodo 2020. El saludo cordial para ellos, a Héctor Ramiro Chumil de Tautiu, también al primer mayordomo, a Carlos Arnulfo Cosigua Julajuj. Mil gracias ahí por formar parte de esta gran alegría. Al segundo mayordomo, a Carlos Soy Chumil, también al tercer mayordomo, Alberto Zay Castro. Saludo cordial para ellos. Mil gracias ahí por la preferencia y por acompañarnos. Ellos estarán de fiesta para las fechas 1, 2 y 3 de febrero del año 2020. Nos acompañará la buena música de la cariñosa Gema India. Así que todos invitamos, la invitación lo hacen los amigos de el cofrade periodo 2020. Ya se preparan para poder entregarnos otro concierto musical y pues también homenaje a nuestra Virgencita de Candelaria. Toditos invitamos para que formen parte, para nuestros amigos también quienes ahí nos visualizan a través de Producciones La Grande de Xololá. Les saludos cordial para cada uno de ustedes. Desde ya invitamos para que formen parte de una actividad más. Amigos que están por acá cerca de este bello lugar, amigos que quizás ahí nos andan escuchando a través de las bocinas, están invitados para que desde ya se vengan acercando en esta oportunidad. Tenemos todavía el concierto musical de Sonora América. Todos invitados en horas de la noche también para formar parte de esta gran actividad, a nuestros amigos quienes ahí nos amplifican en diferentes lugares. Ya la invitación está dada para que desde ya puedan formar parte de esta gran actividad que se está desarrollando desde el caserío María Tecum de Pizabán de Xololá. Para nuestros amigos ahí ya conectados con la Producciones La Grande de Xololá, les comentamos que seguimos en vivo a través de la página de Producciones La Grande. Ameniza la buena música de Sonora América. Estamos ubicados acá en el caserío María Tecum de Pizabac en Xololá. Muchos de los amigos apenas se conectan y nosotros en esta oportunidad los estamos saludando, así pues poder compartir este momento agradable, momento de alegría con cada uno de nuestros grandes amigos. Tenemos por acá varios saludos que nos han dejado ahí nuestros grandes amigos que desde hace ratitos estaban ahí reportándose a través de Producciones La Grande de Xololá. Todos invitamos para que desde ya puedan dejar ahí su comentario respectivo, porque tenemos este espacio en lo que duren ahí los amigos del convite. También los maestros se fueron ahí a su descanso respectivo. Tenemos también ese espacio para poder saludar a cada uno de ustedes que les hoy forman parte de esta gran actividad. Quiero saludar a nuestro gran amigo Chávez Chepe, dice por acá, buena transmisión aquí viendo en Los Ángeles, California, de Full Señal. Saludos para los del convite 8 de diciembre de Chimenchut San Islam. Estamos en vivo, nos comenta nuestro amigo Chepe Chávez. El saludo cordial para su familia, también van a Marvincito Twist, a Darío Saloj, Full Señal HD, nos comenta en esta oportunidad. Mil gracias ahí por formar parte de nuestra labor de transmisión. A Emily Castro, también quiero saludar a Rolando Bosel, amigos que nos acompañan allá por Palín Escuintla, a Alberto Chumil desde Brooklyn, Nueva York, a Maritza Torres allá por la ciudad capital. También el saludo cordial para Martín Trujillo, dice por acá, estamos visualizando Producciones La Grande. Saludos para todos quienes se encuentran por ahí. Mil gracias, mi amigo Martín. A mi gran amigo Explosivo Wilson Wick desde Petapa, ahí nos visualiza en esta ocasión. Va nuestro saludo hasta Petapa. También a los amigos de Oklahoma, quienes ahí radican en el estado de Oklahoma. Queremos saludarlos, le hice oportunidad a Esteban Hernández. Ahí para Giovanni López, dice por acá, saludos Pochita, acá estamos viendo en vivo desde Los Ángeles, California, disfrutando de la fiesta. Mil gracias, amigo Giovanni. A Eric Orozco, dice por acá, buena transmisión, atentamente Eric Orozco, muchísimas gracias.
Ahí para el primo Eliseo Palash Gómez, nuestro saludo cordial para él. Hoy nos acompaña en esta ocasión Daniel Zureca, allá por Brooklyn, Nueva York. Ahí para Aníbal González, José González. Esperamos que le esté pasando de lo mejor. Gran amigo José, a Brenda Tsai. Un saludo para la familia Tsai aquí en Chucacaste, aldea Pizabaja de Sololá. Nos comentan por acá. Un saludo cordial para los grandes amigos originarios de la aldea de Pizabaja de Sololá. Mil gracias ahí por estar acompañándonos en esta oportunidad. Para los amigos de la aldea de Chirrenosh, amigos de Totonicapán, desde la ciudad prócer de Totonicapán, hoy nos acompañan los amigos del convite 20 de enero. Un saludo cordial para ellos, siempre el agradecimiento porque forman parte de nuestra labor de transmisión en esta ocasión. Para la familia Wheat Twist, el saludo cordial para ellos, sin duda alguna, hoy nos acompañan a través de Producciones La Grande, también la familia Wheat Rashtun, saludos cordiales para todos, formando parte de una labor de transmisión más en esta ocasión. También saludamos a los grandes amigos de Patsitén, por allá se encuentran los compañeros en una transmisión más. Agradecemos siempre a los grandes amigos quienes confían en el trabajo que hacemos como Producciones La Grande, también a los grandes amigos que nos visitan de diferentes lugares y siempre están ahí conectados con Producciones La Grande de Sololá. Muchísimas gracias, amigos de diferentes lugares que les forman parte de estas grandes actividades. Desde ya, el saludo cordial para cada uno de ustedes y la invitación para que así formen parte de una manera muy especial acá con los grandes amigos del caserío María Tecum de Pizabán, Sololá. Lo decíamos, hoy estamos llevando dos transmisiones en vivo. Quiero saludar a nuestros grandes amigos de Patsitén, allá por el departamento de Quiché. Ellos ahí se encuentran llevando una labor de transmisión más, siempre en homenaje al abuelo Mam Simón en la casa de Juan Uz y también de Ana Chivalán Quinía. Un saludo cordial para los grandes amigos quienes le rinden hoy homenaje a nuestro abuelo Mam Simón con la buena música de Reina Latina en vivo a través de la página acá en el Facebook. Todos invitados para que desde ya puedan formar parte de nuestras diferentes transmisiones. Tenemos 12 transmisiones para el día de hoy y con mucha alegría les llevamos, también les contagiamos de la alegría la cual se vive en esta oportunidad con toda la familia Bocel. Ellos se encuentran muy felices ahí acompañándonos en esta ocasión. También quiero saludar a más de los amigos quienes se forman parte de las diferentes transmisiones en esta oportunidad. Nuestro saludo cordial para todos ustedes, al imparable Jefferson Eduardo, la gente linda de Pacorral, amigo de Santa Lucía, La Reforma. Excelente tarde y para ellos siempre el agradecimiento por la preferencia. A Tony Gutiérrez, dice por acá, saludos para todos, bendiciones a los que trabajan en Producciones en La Grande. Feliz Año Nuevo, nos comenta por acá, mil gracias, mi amigo Tony Gutiérrez. Ahí para los grandes amigos que desean, se están reportando de esta oportunidad. Tenemos este espacio, lo decíamos, para poder compartir el saludo para cada uno de ustedes que hoy nos acompañan en esta oportunidad. Quiero saludar a todos ustedes, a la familia Pecher García. El pasado 3 de enero, ahí estuvimos compartiendo la gran alegría en casa de habitación de nuestro gran amigo Don Miguel Pecher Chipín. Un saludo cordial para toda su familia. Gracias por la invitación que se nos hizo. Allá estuvimos compartiendo una actividad muy especial, siempre bajo el cuidado de nuestro abuelo Mam Simón y por supuesto la sabiduría que él nos otorga día a día. También por acá quiero saludar a más de nuestros grandes amigos, la gente linda de Chequistel, amigo de San Antonio Palopó. Traemos ahí recuerdos y momentos gratos la cual hemos ido a convivir y a compartir con nuestros grandes amigos de San Antonio Palopó, en especial a toda la gente linda de Chequistel. Ellos ahí se encuentran acompañándonos a través de Producciones La Grande de Sololá en esta oportunidad. Siempre saludo cordial para cada uno de ustedes. Mil gracias por formar parte de nuestra labor de transmisión. Amigos de diferentes lugares, ellos se encuentran por ahí
disfrutando de esta gran actividad. Mil gracias a los grandes amigos quienes se encuentran hoy acompañándonos en diferentes lugares. El saludo es cordial para todos porque bien sabemos de que todos ahí precisamente están conglomerados a compartir de esta gran actividad. Están ahí pues invitados para que desde ya se puedan unir también a esta gran actividad. Quiero saludar a nuestros grandes amigos, la familia Tuypecher, a los grandes amigos quienes ahí recientemente estuvimos compartiendo con ellos. Nuestro saludo cordial para nuestro gran amigo Hugo Tuypecher, a toda su familia. El saludo es cordial para ellos. El pasado 26 de diciembre estuvimos compartiendo la gran actividad en su casa de habitación. También vamos a reiterar por acá el saludo para los grandes amigos de Santo Tomás Chichén, amigos ahí quienes ya recientemente pasó la gran fiesta con ellos, de diferentes asociaciones, congregaciones y por supuesto diferentes organizaciones que han tenido la dicha y la oportunidad de poder organizar las diferentes actividades y así compartirnos. Quiero saludar con aprecio a los grandes amigos de la Asociación Nueva Generación de Bailes Populares, grandes amigos de Santo Tomás Chichén. El saludo es cordial para ellos, siempre el agradecimiento para cada uno de ustedes. Gracias por haber confiado en los servicios de radio y producciones La Grande de Isolola. También a los amigos de Las Ventanas de Cabricán, la gente linda de Las Ventanas de Cabricán, amigo de la Ciénaga Grande, amigo de la Ciénaga Chiquita, amigos ahí de Cabricán, Quetzaltenango, formando parte nuevamente de nuestra transmisión, a la familia López, la familia Rojas también, el saludo es cordial para ellos, siempre el agradecimiento para cada uno de ustedes. Quiero saludar a los grandes amigos de San Isidro de Totonicapán, se reportan en esta oportunidad, mil gracias ahí por formar parte de esta gran alegría, de esta oportunidad donde les compartimos de la buena música de Sonora América, y desde ya la invitación lo volvemos a recalcar para que ustedes vengan a formar parte de esta gran alegría, alegría la que se vive en la casa de habitación del compadre don Javier. Mil gracias a él por la invitación. Hoy estamos llevando en vivo esta gran actividad. También quiero saludar a los grandes amigos de la familia Cumes Vázquez, a Marcelino, pues ahí nos acompaña él, a toda la familia que hoy pues se encuentran por ahí acompañándonos. Mil gracias ahí por la preferencia, a toda la gente linda que se forman parte de nuestra labor de transmisión en esta oportunidad. El saludo es muy especial. Amigo de Chonimá, recientemente estuvimos ahí compartiendo con ellos. Buena fiesta de los grandes amigos de Chonimá, Mostenango. Gracias por la invitación. Ahí estuvimos disfrutando de la buena música de la riquitosa Ecos del Paisaje y la transmisión en vivo a través de Producciones La Grande de Xololá. El saludo cordial para nuestros grandes amigos, en especial a nuestro amigo Roberto Carlos Ajanel, allá desde Chonimán, se reporta en esta oportunidad. Mil gracias ahí por la preferencia. Diferentes amigos, personas que hoy se están reportando con nosotros, mil gracias ahí por la preferencia, también por la invitación que ellos nos hacen en esta oportunidad. También voy a saludar a los grandes amigos de la comunidad de Pamochen. Ya no vamos a ir con los grandes amigos de la comunidad de Pamochen. Lo decíamos desde días atrás, hemos ahí compartido una programación especial gracias ahí al gentil patrocinio de los grandes amigos patrocinadores de nuestra labor de transmisión para las fechas 13 y 14 del mes de enero. Ya nos vamos a ir con los grandes amigos de la comunidad de Pamochen, Santa Lucía, la Reforma, departamento de Totonicapán, quienes nos invitan a celebrar juntos una gran fiesta en honor a nuestro patrono San Antonio de Abad para las fechas 13 y 14 de enero del año 2020. Quiero saludar a cada uno de los grandes amigos de la organización y por supuesto a los patrocinadores de nuestra labor de transmisión. Para la fecha 13, las actividades estarán dando inicio a partir de las 9 de la mañana y estarán culminándose a partir de la hora 9 de la noche. Nos acompañará el coro La Fuerza del Divino Maestro
fue católica, también el coro La Nueva Estrella. También tendremos ahí la celebración de la Santa Eucaristía a cargo del reverendo padre Humberto Luz Carrillo de la parroquia Virgen y Mártir de Santa Lucía La Reforma. Todos invitados a eso de, vamos a ver por acá, a eso de horas de la noche tendremos ahí lo que serán las diferentes actividades que ellos nos han preparado. 7 de la noche, participación de la fuerza del Divino Maestro, fe católica, al mismo tiempo la quema de toritos, bombas y cohetíos de parte de los grandes amigos de la organización. Estas serán las actividades para la fecha 13 y para el 14, toditos invitados para poder compartir de estas grandes actividades con nosotros para la fecha 14, a eso de las 5 de la mañana, oración de inicio de las actividades a cargo del coordinador de la comunidad. Al mismo tiempo inicia la participación del coro La Nueva Estrella. Durante todo este día nos estará acompañando el coro La Nueva Estrella, también la fuerza del Divino Maestro. Transmisión en vivo a través de radio y producciones La Grande de Solola. Toditos invitados, 11 de la mañana está programado lo que es la celebración de la Santa Eucaristía a cargo del reverendo padre Humberto Luz Carrillo de la parroquia Virgen y Mártir. El saludo cordial para ellos, gracias por la invitación que ellos nos han hecho. Allá estaremos compartiendo las diferentes actividades. El saludo cordial para mi gran amigo Marcos Pú, sin duda alguna hoy nos acompaña en esta oportunidad. Quiero saludar a toda la Asociación de Radio y Cuetería San Antonio de Abán, fundado en el año 2006 al 2020, quienes se integran de la siguiente manera: al presidente Edgar Florindo Pupu, también al vicepresidente Alfredo Feliciano Puz, allá por Atlanta, al secretario Roberto Pum, que trabaja en Puerto San José, al tesorero Mauricio Imul Perpua, que trabaja en Palín Escuintla, teniendo hoy a su cargo la barrotería Kimberly, también al vocal número 1, a Pedro Ismael Pum, desde la capital, vocal número 2, Juan Sergio Pulush, que trabaja en la capital, en la zona 7, vocal número 3, María Lucrecia Perpua Quinillo, desde la tienda San Miguel de la colonia Montserrat de Escuintla, vocal número 4, Marcos Pulush, que trabaja en Escuintla, en la barrotería La Guadalupana, vocal número 5, Marcos Antonio Pupu, que trabaja en la capital, vocal número 6, tenemos a Manuel Pu Uns, el vocal número 7, la comedor Mariano, vocal número 8, a la Asociación Unión Dinamismo de la Comunidad de la Aldea Pamaría, 20 y 21 de julio, también al coordinador Gabriel Puz, a los grandes amigos que se forman parte de esta gran alegría. Mil gracias ahí por la invitación que se nos hizo. Allá próximamente los días transcurren y pues sin sentirlo ya estaremos cerca de la fecha 13, listas, prestos y por supuesto dispuestos para ir a compartir de la gran actividad que ellos nos tienen ya preparado para ir a compartir con cada uno de ustedes. También quiero saludar a nuestros grandes amigos patrocinadores de radio y producciones La Grande de Ixololán, fundada en el año 2019 al 2020, de la gran feria a nuestro patrono San Antonio de Abad. Tenemos al primer coordinador, Marcos Pulush, que trabaja en Escuintla, en la barrotería La Guadalupana. También tenemos al segundo coordinador, Roberto Puuns, que trabaja en Puerto San José como encargado de a barrotería La Reformita. Mil gracias ahí al tercer coordinador. Tenemos a Mauricio Imul Perpuan, que trabaja en Palín Escuintla como encargado de abarrotería Kimberly. Y por supuesto a los colaboradores. Tenemos a Leiser Josué Putzok desde la comunidad de Pamochen, a Carlos Reinaldo Imulpu, que trabaja en Cobán, en la zona 1, en abarrotería San Pedro. Muchísimas gracias ahí a los grandes amigos que ya nos han hecho la cordial invitación y por supuesto les hacemos ahí de su conocimiento, según nuestros grandes amigos, que para el 14 tendremos ahí un encuentro, un gran encuentro, un gran cuadrangular. En primer encuentro tendremos a FC Barcelona, equipo local, versus Juvenil Águilas Azules de Chimal Aguacatán.
en el segundo encuentro deportivo La Nueva Estrellita de Sajquimilac Momostenango versus Deportivo Nopalito de San Luis Sibilá. Así que toditos invitamos ya para la fecha 3 y 14 para ir a compartir las grandes actividades con nuestros grandes amigos quienes ya están próximas a celebrar sus grandes actividades en honor a nuestro patrono San Antonio de Abad. Es que se vienen ahí diferentes actividades en donde estaremos compartiendo con cada uno de ustedes y siempre el agradecimiento a nuestros grandes amigos patrocinadores que sin duda alguna ya esperan por ahí con ansias la celebración y el desarrollo de cada actividad en donde ellos nos han invitado. También el saludo cordial ahí para los grandes amigos de la comunidad de Chuizacap Godínez de Sololá. Un saludo cordial para ellos, gran fiesta de acción de gracias que les darán la familia Calel Pérez para la fecha 18 de enero del año 2020 y también por cumplir los 73 años de vida de don Juan Calel Ajanel y por supuesto las bendiciones recibidas de parte de nuestro Creador Supremo allá en la comunidad de Chuizacap Godínez de Sololá. Participará el Ministerio de Alabanza Poder del Espíritu Santo de Patzún, Chimaltenango. Tendremos ahí la participación del cantante José Citán de Patzún, al predicador desde la Boca Costa, Domingo Marroquín. El saludo cordial para los grandes amigos de la gran fiesta. Estaremos transmitiendo a partir de las 7 de la mañana para las 5 de la tarde. Toditos invitados, la invitación lo hacen los grandes amigos de Chuizacap. Tengo saludos por acá para Edward Tsai, mientras esperamos ahí a los maestros de Sonora América para que se integren nuevamente y también para que los chicos del convite se vengan acercando por acá para una presentación más. Quiero aprovechar el espacio para saludar a los grandes amigos quienes hoy forman parte de nuestra labor de transmisión. Dice por acá, saludos a los amigos que están en San Vicente, Pacaya, a Walter Panjog, a Patti Panjog, también a Lola Panjog y a Danilo Panjog, atentamente su amigo. Nos comenta nuestro amigo Edward, ahí visualizándonos en esta oportunidad de la tarde. Mil gracias ahí, amigos de diferentes lugares que ya están conectados con nuestra labor de transmisión, ya que de esta manera nosotros les compartimos de esta gran alegría en la casa de habitación de don Javier Bosel Salón, de toda su familia, que hoy le rinden homenaje a nuestro abuelo Mam Simón. Ahí nos indican, maestro, si ya no vamos con la música, para así poder dejarles ya el espacio. Muy bien, maestro Mateo, nos indica por acá que ya estamos y nos vamos con más de la buena música para esta hora súper especial de la tarde. Maestros, nos vamos ya con música a través de Producciones La Grande de Sololá. Les traigo una excelente tarde para cada uno de ustedes. Gracias ahí por formar parte de esta gran actividad. Amigos de diferentes lugares. La gente linda de Chimente, amigo de Chimenchú, amigo de Tanislam, amigos de Papuerta, también nuestro saludo cordial para ellos. Gracias ahí por la preferencia que nos hacen en esta oportunidad. Y gracias ahí por estar acompañándonos en los diferentes lugares. Que forman parte de nuestra labor de transmisión en esta ocasión. Un saludo cordial para cada uno de ustedes, a los amigos del convite. Vamos a darles ahí la bienvenida muy especial, ya que ellos se vienen ya con una presentación más. A los amigos de la quinta pareja, un saludo cordial para la quinta pareja. A todos los grandes amigos que les forman parte de esta gran alegría para esta tarde súper especial, en la cual hoy compartimos de la buena música de Sonora América, y todo esto está siendo transmitido por Producciones La Grande de Sololá. Que vengan los aplausos, aplausos, aplausos ahí para los chicos del convite, aplausos ahí, a ver si no tienen frío, entonces que vengan los aplausos. Tenemos por acá las peticiones y por supuesto ya los chicos del convite se preparan porque ya seguramente vendrá lo que dice el gran descubrimiento. Ahí nos estarán indicando. Mientras tanto ellos ahí se ordenan para poder ya dejarlos ahí con buena música en esta oportunidad de la tarde. Después del descanso, amigos del convite, ya están de vuelta para una presentación más. Maestros, somos ya con música
a través de Producciones La Grande de Sololá. Oye, buenas tardes, buenas tardes. Nuevamente a los chicos y chicas del comité. A gozar y a bailar. Con Sonora América. Sonora Manzana. Sí, señor. Sigue, 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 sigue.
sigue la pieza para toda la gente linda. Acá del caserío Marete, tú. Pero el Lea Pizabal solo la. A seguir bailando los chicos del convite. Para esa tarde de pieza. De la música de Sonora América sigue para todos. Para todos los televidentes. A través de Producciones en la Grande de Solola. Vaya, pero qué sabor. ¿De quién, de quién? De la Sonora América. La vuelta música. Cuando quieras tú y venir de más y a bailar sin ti, ya se lo logra. ¿Quieres bailar esta noche? Vamos a lo, a lo, 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 lo, y no vamos a bailar. Y no vamos a bailar. Ay, amor, tú estás siempre en mi mente. Chiquilla, te quiero, mi amor. Tú estás siempre en mi mente. Pienso en ti, amor, en cada instante. Como quieras tú, si te olvides, si estás tú. Siempre tú, siempre en mi mente. Tú estás siempre en mi mente. Pienso en ti, amor, en cada instante. Como quieras tú, si te olvides, si estás tú. Siempre tú, siempre en mi mente. Voy a hacer, no sé, no encuentro nada, nada, nada. La solución, no sé, puedo encontrarla si al rato de olvidarte. Yo quisiera olvidarte y yo lo sé. Como te olvido. Siempre en mi mente, vida mía. Otra vez.
tan solo yo te quise. Ay, 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 y no me vuelvo a enamorar, pero nunca. Totalmente para qué, si en la primera vez entregué mi corazón, me equivoqué. No me vuelvo a enamorar, porque es la excepción. Ya le ganó más amor, ya quitado el valor de volverme a enamorar. Y ahora más lo pensaré, y ya le refijaré, no me vuelvo a enamorar. Y a todos, mi, de la Sonora América. No pague la pena. Porque muy poquito, eso no me llena, no es suficiente, quiero otro tantito. Ahí nada más. ¿Y qué pasa con los aplausos? Venga, aplauso fuerte. Ahí para los chicos del convite. Están bailando en esta oportunidad. Así que por acá nosotros vamos a continuar alegrando corazones con lo mejor de la música, para que todos la pasen de lo mejor. Vamos a complacer. Oye, yeah.
siente el sabor. Rico, 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 rico el sabor. Sabor de Dorada Ice. Claro que sí. Allá en Santa Fe, Ocaña. Primero Dios, ahí estaremos. El próximo 14 y 15, allá en San Marcos. Próximo 16, estaremos con los amigos de Tierra Santa, San Lucas Tolimán, en Ecuador, al milagroso señor de Esquepula. Vamos a seguir conociendo. Ya se viene. Para que sigan gozando, bailando los chicos del convite. Sácala, sácala, saca la botella que me quiere emborrachar. Sácala, sácala, saca la botella que me quiere emborrachar. Un poquito de ron por olvidar ese amor. Un poquito de whisky para olvidar cuando te fuiste. Un poquito de ron por olvidar ese amor. Un poquito de whisky para olvidar. Sácala, sácala, saca la botella que me quiere emborrachar. Sácala, sácala, saca la botella que me quiere emborrachar.
chácala, chácala, saca la botella que me quiere emborrachar. Chácala, chácala, saca la botella que me quiere emborrachar. Ahí para los chicos del comité, haciendo la última presentación para esta oportunidad. Así que vamos a complacer nomás los éxitos. Música del maestro Mateo Chico y su marimba orquesta Sonora América. Oye. Los aplausos ahí para cada uno de todas las parejas del comité. Bueno, ahí para todos los grandes amigos del comité, me parece que se va a hacer el descubrimiento. Muy bien, vamos a complacerle con música regional, así es. Música ritmo de son. Vamos a complacer ahí, hacemos un llamado ahí a Sebastiana para que se venga por acá en el escenario para el descubrimiento de todas las parejas del convite. Así de que, saludos cariñosos ahí para cada uno de todos ustedes a través de Producciones La Grande de Sololá, llevando esta transmisión en vivo acá en este bellísimo lugar. Así de que vamos a complacer con música regional. Para cada uno de ustedes, estamos llegando ya a la recta final de la presentación de los grandes amigos del convite Juventud Alegre Concepción de Chimenchún. Agradecidos ahí con nuestro Creador Supremo, la cual Él nos ha bendecido con este hermosísimo día. Hemos tenido la dicha de poder compartir con nuestros grandes amigos que vienen visitándonos desde Chimenchún para poder entregarnos la alegría, poder también dedicar a chicos y grandes. Felicidades a nuestros amigos que les integran este vistoso convite que con mucha elegancia, con mucho positivismo y sobre todo con la voluntad de poder agradecerle a nuestro Ser Supremo por las bendiciones que Él nos ha regalado. Mis gracias a los amigos de la primera pareja hasta la última pareja, que de ellos tuvieron la oportunidad de poder acompañarnos en esta ocasión. Desde ya, un agradecimiento de parte de la familia de don Javier Bocén, toda su familia, a los grandes amigos que les integran las diferentes parejas de ese
nuestro abuelo Bab Simón les otorgue salud y vida, y que en cualquier momento podamos también tenernos nuevamente a nuestros amigos quienes nos visitan en esta oportunidad. El agradecimiento es sincero, esperando que nuestro divino creador derrame muchas, pero muchas bendiciones en la vida de cada uno de ellos. Bajo las notas musicales de nuestra marimba, las teclas morenas de la marimba de Sonora, América, nos acompaña esta melodía muy especial para poder entregarnos y hacer compañía a nuestros grandes amigos del convite, y que hoy estamos llegando ya a la recta final de esta gran presentación. Salud y vida, sabiduría, entendimiento y sobre todo bendiciones para cada integrante del convite originario de Chimenchú, que hoy forman parte de esta gran alegría. Nos indica la primera pareja si ya estamos, nos da el pitazo para poder iniciar con el gran descubrimiento en esta oportunidad de la tarde. Para todos los amigos que nos visualizan a través de Producciones La Grande de Xololá, nuestro saludo es muy especial para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, amigos y amigas de diferentes lugares. En esta oportunidad formamos parte de esta gran alegría, agradecidas porque nuestro divino creador nos ha regalado mente y en el corazón de cada amigo integrante del convite Juventud Alegre Concepción de Chimenchú. Con mucha alegría ellos han venido, nos han traído ahí la excelencia, nos han traído las diferentes coreografías y figuras con las que nos estuvieron deleitando para este día muy especial. Seguramente este día quedará marcada en cada corazón y en la mente de cada uno de ellos. Que no sea ni la primera ni la última vez que ellos nos acompañan en esta oportunidad. Que vengan más años llenos de bendiciones, llenos de alegría, llenos de felicidad, como este día de hoy, bajo el cuidado y la protección de nuestro intercesor, quien es nuestro patrono San Miguel Arcángel, que hoy juntamente le rendimos homenaje en esta oportunidad. Señoras y señores, le damos inicio al gran descubrimiento. Recibimos a la primera pareja, los defensores aztecas. Tenemos en la humanidad a César Chávez y a Santos Genaro, quienes se descubren en esta oportunidad, agradecidos con nuestro Creador Supremo porque los bendijo con este día muy especial. ¿Dónde está mi amigo César? Arriba la mano de amigo César. Felicidades, amigos Santos Genaro, arriba la mano. Felicidades a la pareja número uno, los defensores aztecas. Estamos llegando a la recta final de la presentación de los amigos del convite Juventud Alegre de Concepción de Chimenchú. Agradecidos ahí con nuestros amigos que nos estuvieron visitando de diferentes lugares y que hoy se encuentran todavía acompañándonos. Muchísimas gracias, amigos, amigas, señoras, señores, niños y niñas, caballeros y damas que les hoy forman parte de esta gran alegría, mil gracias. A que de esta manera ellos se descubren en esta hora muy especial de la tarde. El saludo cordial para todos ellos quienes nos visitan desde Chimenchú. Seguidamente nos vamos ya con la segunda pareja, con mucha alegría. Encaminan sus pasos al centro de la pista.
para poder decir misión cumplida. Hemos llegado a la recta final de nuestra presentación y esto es gracias a nuestro divino creador. Segunda pareja tenemos a los reinos aztecas. Se descubren en esta oportunidad Miguel Hugo Menchú y Miguel Chávez. Felicidades a los grandes amigos de la segunda pareja que se descubren en esta ocasión de la tarde bajo el compás de las notas melodiosas de nuestra marimba, la marimba de Mateo Chico y la Sonora América. ¿Dónde está mi amigo Miguel Hugo? Arriba la mano, felicidades. Amigo Miguel Chávez, arriba las manos, felicidades a la segunda pareja, los reinos aztecas, que de hoy nos estuvieron acompañando en esta ocasión. Muchísimas gracias. Esperamos que nuestro Creador Supremo les derrame muchas, pero muchas bendiciones. Señoras y señores, se viene acercando la pista de baile. La pareja número 3, ellos se encaminan a sus pasos, danzando alegremente porque se sienten felices, se sienten muy contentos al haber llegado ya a la final de esta gran presentación que seguramente desde días atrás han venido ensayando, han venido organizándose y también han venido preparándose para así poder darnos este espectáculo muy especial. La tercera pareja, los cazadores, tenemos en la humanidad a Santos José Inea y a Santos Pedro Paz. Felicidades, pareja número 3. Gracias ahí por entregarnos este baile muy especial. Grandes amigos, que les con mucha voluntad, dinamismo y positivismo han venido integrando el convite Juventud Alegre Concepción de Chimenchú. Esperamos ahí la bendición de nuestro Creador Supremo para cada uno de ellos, las diferentes parejas que hoy forman parte de este convite visitándonos desde Chimenchú para poder entregarnos estas coreografías y, por supuesto, poder deleitar a chicos y grandes quienes hoy formamos parte de esta gran alegría. Se prepara la pareja número 4. Ya se preparan ellos encaminando los pasos respectivos a la pista de baile para así hacer su gran descubrimiento en esta oportunidad. La fecha 7 de enero, donde quedará en cada mente y en cada corazón de cada amigo comitero que hoy disfrutó de esta gran actividad. Cuarta pareja, se acercan las princesas mayas. Tenemos en la humanidad a Fernanda Chávez y a Santa Chávez. Felicidades ahí a las chicas. Sin duda alguna, la belleza de la mujer resalta en cada actividad y resalta también en el convite Juventud Alegre Concepción de Chimenchú, deleitando a chicos y grandes en esta oportunidad. Felicidades a la distinguida dama Fernanda Chávez, también a Santa Chávez. Felicidades a la pareja número 4, las princesas mayas. Seguidamente se va preparando la pareja número 5. Se preparan ya para su gran descubrimiento, encaminando sus últimos pasos, porque cuando suenan las melodías de nuestra marimba es significativo
significado y es símbolo de que estamos llegando a la recta final. Los Tigres del Norte, ¿dónde están los amigos? Los Tigres del Norte, arriba las manos. Felicidades a la quinta pareja. De la humanidad tenemos a Santos Rubén García y a Juan Flamiano Tomás. Felicidades ahí a la pareja número 5, los Tigres del Norte. Los estuvieron acompañando en esta oportunidad, esperando ahí que nuestro abuelo Van Simón interceda por la vida de cada uno de ellos. Amigos, que desde horas de la mañana estuvieron acompañándonos y todavía siguen acompañándonos en esta tarde muy especial. Casi cerrando esta gran actividad, cerrando este punto muy importante, siempre bajo la protección de nuestro patrono San Miguel Arcángel, que a esta oportunidad nos acompaña. Se prepara entonces la sexta pareja y les encaminan sus pasos al centro de la pista de baile para llevar a cabo su gran descubrimiento. Tenemos a los guerreros de la sexta pareja en la humanidad. Tenemos a Juan Zay y a Gustavo Carlos Zay. ¿Dónde está mi amigo Juan Zay? Arriba esas manos. Felicidades, amigo Juanito. ¿Y dónde está mi amigo Gustavo? Felicidades, amigo Gustavo, por su grande presentación. Hoy llegamos ya a la recta final de su presentación. Desde ya, felicidades ahí a la sexta pareja en los personajes de los guerreros. Se prepara entonces la séptima pareja, encaminando ya sus pasos al centro de la pista de baile para poder así llevar a cabo su gran descubrimiento. A través de Producciones La Grande de Xololán, hoy en vivo llevándoles esta gran actividad a nuestros grandes amigos que les forman parte de nuestra labor de transmisión. Séptima pareja, tenemos a los príncipes. Felicidades a nuestros grandes amigos de la pareja número 7. Tenemos en la humanidad a Amílcar Chávez, también a Rodolfo García. Felicidades ahí a la pareja número 7. Esperamos que nuestro abuelo Mam Simón interceda por la vida de ellos. Que este año 2020 venga lleno de bendiciones para cada uno y para cada integrante de este magnífico grupo de conviteros. Octava pareja, recibamos ahí la octava pareja con fuertes dos aplausos. Se vienen acercando a la pista de baile, encaminan sus pasos las princesas del tiempo. Felicidades ahí a otra pareja de damas que son, nos acompañan deleitándonos ahí con esos hermosísimos pasos. Y por qué no decirlo, deleitándonos y acompañándonos con esa belleza de la mujer. Octava pareja, tenemos en la humanidad a Juana Guinea en compañía de Micaela Guinea. Felicidades a la otra pareja de damas que hoy nos deleitan ahí con esos pasos hermosísimos. Muchísimas gracias a la pareja número 8, las princesas del tiempo. Seguidamente nos preparamos para recibir a la pareja número 9, deleitándonos ahí con esos pasos hermosísimos. Se viene la pareja, una pareja muy especial, la pareja de pequeños ahí. El saludo cordial para los chiquitines. Mil gracias ahí por formar parte de esta gran actividad. Recibimos a la pareja Los Saborciados.
la novena pareja que se descubre de esta manera bajo la humanidad de Byron Chávez y de Jonathan Orgón. Muchísimas gracias a la pareja de niños que desintegran este magnífico grupo de comiteros. Y gracias ahí a la pareja número 9. A vos preparándonos para poder recibir a la pareja número 10. Felicidades también a la otra pareja de señoritas que les hacen ya su gran descubrimiento en esta oportunidad. Las reinas aztecas en la décima pareja. Muchísimas gracias por haber acompañado desde horas de la mañana la décima pareja. Tenemos en la humanidad a Julia García, quien se descubre en esta ocasión haciéndose acompañar por Roxana Benchú. Felicidades a la amiga Julia García. Felicidades a Roxana Benchú, a nuestras grandes amigas de la décima pareja, las reinas aztecas. Muchísimas gracias a estas parejas que les están integrando este magnífico convite. De esta manera estamos ya llegando a la recta final. La décima primera pareja, la pareja número 11. Se viene otra pareja de pequeñitos. Muchísimas gracias también por la participación que ellos nos han otorgado durante el lapso de este día maravilloso. Los guerreros del tiempo tenemos en la humanidad a Sergio Miguel Benchú y a Maximiliano Benchú. Felicidades ahí a Sergio. ¿Dónde está mi amigo Sergio? Arriba la mano. ¿Dónde está el niño Maximiliano? Gracias ahí a los grandes amigos, a los chiquitines, los guerreros del tiempo. Esperamos ahí la bendición de nuestro divino creador para cada uno de ellos que les forman parte de este magnífico grupo de convites que les ha venido integrando niños, jóvenes y señores. La décima segunda pareja recibimos en esta oportunidad a los Maicones. Felicidades desde ya a la décima segunda pareja que con mucha alegría se descubre. Tenemos en la humanidad a Baltasar Julián y a Eliseo Chávez. Vamos a darles ahí la bienvenida muy especial a la pareja número 12, a Baltasar Julián y también a Eliseo Chávez. Nuestro saludo cordial para cada uno de ellos que les están integrando este magnífico comité en la cual hoy nos acompañan desde Chimenchú. De una manera muy especial nos sentimos muy felices al poder compartir con cada uno de ellos. Siguiente pareja, tenemos a la décima tercera pareja. Recibimos de esta manera a la pareja de los príncipes. ¿Dónde están los príncipes? Arriba las manos, felicidades. Muy felices y contentos, seguramente al escuchar estas notas musicales se les enciende la piel. Nostalgias, momentos de recuerdos que los nace desde lo más profundo de nuestro corazón. Décima tercera pareja, recibimos a Cristóbal Ordóñez acompañado de Santos Pedro Guinea. Felicidades desde ya a la décima tercera pareja, quienes vienen integrado por Cristóbal Ordóñez y Santos
Pedro Guinea. Mil gracias ahí a los grandes amigos del convite Juventud Alegre Concepción de Chimenchú. Hoy formando parte de esta gran alegría con nuestros grandes amigos organizadores de esta gran actividad, quienes se sienten muy felices y contentos al poder compartir con cada uno de ustedes. La última pareja, ¿dónde está la última pareja? Arriba esas manos. Se vienen acercando los payasitos alegres, felices como siempre, regando alegría a cada uno de nosotros, entregando y contagiando esa felicidad que ellos nos traen en esta ocasión. Desde ya, el agradecimiento de parte de Javier José del Salón, también de Sandra Ofelia Chumil Cucholín, por haber aceptado la invitación y venir a formar parte de esta gran actividad en esta ocasión. Tenemos en la humanidad, en la última pareja, recibimos a Basilio Velázquez y a Orlando Chávez. Felicidades a nuestros grandes amigos, los payasitos alegres. ¿Dónde está Basilio? Arriba la mano. ¿Dónde está el gran amigo Orlando Chávez? Felicidades, amigo Orlando. Esperamos que esta gran actividad que se ha desarrollado desde horas de la mañana, ustedes lleven gratos recuerdos como para poder revivirlos, momentos gratos, momentos de felicidad, porque nuestros grandes amigos, en especial la familia Usel, se sienten muy felices porque ustedes vinieron a alegrar esta gran actividad. Mil gracias desde la primera pareja hasta la última pareja, el agradecimiento sincero a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a nuestros grandes amigos también, quienes nos estuvieron acompañando a través de producciones a la grande de Xolerán. Un saludo muy especial para ellos. Desde horas de la tarde hemos recibido mensajes con saludos especiales para nuestros grandes amigos del convite Juventud Alegre Concepción de Chimenchú. Ellos precisamente han llegado ya a la recta final de esta presentación y con mucha alegría, con mucho gozo y por supuesto con esta felicidad dicen: misión cumplida, abuelo Máximo. Misión cumplida, patrono San Miguel Arcángel. Y misión cumplida a nuestro Padre Dios. Nos hemos encomendado siempre en las manos de nuestros intercesores y también de nuestro Creador Supremo, porque bien sabemos de que ellos nos han regalado este momento muy especial, el venir a compartir, el venir a contagiar la alegría, el poder llevarnos un poquito de la felicidad que invade el corazón de los grandes amigos, integrantes y por supuesto organizadores de esta gran actividad. Excelente tarde para cada uno de ustedes. Vamos a dejarle el tiempo y el espacio a don Javier Bosel, que viene ahí con el agradecimiento y por supuesto ya para finalizar el gran baile del convite. Buenos días, Jorge, y naciste de Jarú y Cochpare. Siempre quieren participar como convites, Chpare con Carmaquí. Día Jorge, y Kaski, Katat, Kanan, Jarú, nada, Yoshke, Ishko, Ishke, Ishurmet. Mateo, Ishur Dios, Kakasan, Chikaki, Mahun, Katkulbe, Mahushka Kurmas, Yacha, La Ola, Kashkola. Rigi, Kerkigan, Kerkikush. Erke okbabashiko sheshokhoch pare khukih okla chasunsina to popla esfuerzo quizás sufrimiento kachpan Mateo Shiva Azaru Isroni integra convite juventud alegre Mateo Shame participación Shia en honor al patrono San Simón y al honor al patrono San Miguel Arcángel.
Así que que la chore junto, ahí es chico como tata tata canal. Ajarurish ko, ajarurish es, ajarurish firme. Yo ko alei, yo ko contento. A tu arma, por katsat, le pon maqui, wala o se aspena. Nakat yo shi ikhtar dios. Otsir qachi, otsir qawach. Shpanch krehuk ish, 7 de enero 2020. نقيو بيه كديوس كرانت بندسير شبارك كسلمان كادو خوخون أخارو مشكو مشكيت مشرمت أخار خنان يكيري بور لو ميسمو أخارو سون 14 باريخس كيني شي شوخوش باريخون إيش ماتيوش شر ديوس شي إيشر كومبروميسو لو كريك شبون بريويخ كوكي أسي كي ميل غراسياس A todos y un cordial saludos a los amigos y amigos que se encuentran allá en los Estados Unidos que nos están visualizando a través de internet, a través de producción La Grande de Sololá y un saludo cordial al amigo Nayo Baquín, seguramente nos está visualizando en este preciso momento. Así que un saludo especialmente para mi hermano Romeo Bocel Saloj, que se encuentra en Houston. Y los amigos que nos están visualizando en esta tarde. Así que muchas gracias por todos y mil gracias y buena tarde por todos. Así que dejo el micrófono a la conductora de la producción de La Grande. Muy bien, ¿por qué no le brindamos fuertes aplausos a don Javier? Que vengan ahí los aplausos para don Javier, para los chicos del convite también vamos a premiarlos por esta presentación que ellos nos han entregado. Maestros, vamos con más de la buena música, ya que los chicos del convite tienen ganas todavía de poder quitarse este frío y lo vamos a hacer juntamente con la música de Sonora América.
pido tu cariño. No tengo dignidad ni tengo orgullo, porque te amo mucho más que eso. Recuerda aquella luna en su cuarto, el viento acariciando en la cara, cuando éramos felices de estar juntos. Sigue. ¿Quién? La fuerza musical Sonora América. Para todos los chicos y chicas del comité. Para ti, chiquilla. Chiquilla preciosa. Solo especial para Sebastián Calel. Hizo de sonanos allá, Chupolimo el primero. Cuando dice Canal 14. Arriba, los chicos del comité. Con la mano arriba. Nosotros marcamos el vaciando, comanda la alegría. Comanda el ambiente musical, para esa tercer de pieza. Para toda la gente linda acá en ese lindo lugar. ¡Continuamos! Vamos a complacer ahí con más de los demás. Siempre para cada uno de todos los grandes amigos y chicos. Los chicos y chicas del comité, a todos los visitantes también. ¡Complaciendo! Para ti, chachita de mi vida. Muchachita de mi vida. ¡Dale!
alguien me habló, me dio una flor y supe que no volvería a verla. Era tan linda, más linda que una estrella. Sos ojos bellos, mi corazón aún cautiva. Tú, muchacha triste, ven, dame un beso, eso. Porque suena. Que vengan los aplausos, fuerte, fuerte los aplausos. Hay que se escuchen los aplausos ahí para cada una de todas las parejas del convite. Siempre haciendo la última presentación. Acá con toda la gente de acá de este bellísimo lugar. Vamos a complacer con algo de lo que nos habían pedido para esta oportunidad. ¡Viene! ¡Música merengue! ¡Oye! Por acá nos llega un mensaje, nos dice: sería tan amable de conocerme por dos canciones, estás en mi recuerdo y por un caminito. Atentamente, Giselle Fiscal. Quiero estar contigo, hey, hey. Mami, yo quiero ser contigo. Mami, yo quiero estar contigo, hey, hey. Mami, yo quiero ser contigo. Dame tu vivir, dame tu vivir, dame tu vivir, tu vivir, dame tu vivir, dame tu vivir, dame tu vivir, tu vivir, tu vivir. Mami, quiero estar contigo, hey, hey. Mami, yo quiero ser contigo. Mami, yo quiero estar contigo. Hey, hey. Mami, yo quiero ser tu amigo. Dame tu vivir, dame tu vivir, dame tu vivir, tu vivir, tu vivir, dame tu vivir, dame tu vivir, dame tu vivir, tu vivir, tu vivir. Oye, oye, mami, pero dame tu vivir. Con eso quiero tomarte una foto. Odiar esa que te amó. Jugando con mi figura. Para la chica de Chimichu. Mami, yo quiero estar contigo. Hey, hey. Mami, yo quiero ser contigo. A mí nada más. Mami, yo quiero estar contigo. Hey, hey. Mami, yo quiero ser contigo. Dame tu vivir. Dame tu vivir. Dame tu vivir. Mami, yo quiero estar contigo. Hey, hey. Mami, yo quiero ser tu amigo. Mami, yo quiero estar contigo. Hey, hey. Mami, yo quiero ser tu amigo. Dame tu vivir, dame tu vivir, dame tu vivir, tu vivir, tu vivir, dame tu vivir, dame tu vivir, dame tu vivir, tu vivir, tu vivir. Mami, yo quiero
estar contigo. Mami, yo quiero ser tu amigo. Mami, yo quiero estar contigo. Mami, yo quiero ser tu amigo. Dame tu bibibi, dame tu bibibi. Dame tu bibibi, tu bibibi, tu bibibi. Dame tu bibibi, dame tu bibibi. Dame tu bibibi, tu bibibi, tu bibibi. Por acá tengo un saludo, dice. Saludo para Francisco Roquel y a toda la familia que nos escucha y se les anda más. Este Chisek Alta de la Pascua va. La parte de Pedro Culacú y familia Cumes. A los señores de la semana entonces. Mi amigo Chico, familia Roquel, dice banda. Pablito está borracho. Lo que está pasando, que Pablito está borracho. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que Salvador está borracho. Lo que está pasando, 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 Salvador, está borracho. Seguro que sí. Y es que todos los amigos del comité están gozando, bailando. Gozando, gozando, gozando. Comité originario de Chimenchuto, Tony Capán. ¿Sabe? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué 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 pasa pasando? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa borracho? ¿Qué pasa pasando? ¿Qué pasa borracho? ¿Qué pasa pasando? ¿Qué pasa borracho? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que Kierito está borracho. Lo que está pasando, que Kierito está borracho. Lo que está pasando, que Kierito está borracho. Lo que está pasando, que Kierito está borracho. Fuerte los aplausos ahí para los chicos del comité. Me parece que van a continuar. Van a seguir. Adelante que esta oportunidad. La solicitan 40 copas de vino.
Con todo gusto vamos a complacer ahí a los grandes amigos, a los amigos del convite, haciendo la última presentación para esta oportunidad de la tarde de fiesta. También nos solicita a través del vaso, estás en mi recuerdo y por un caminito para complacer ahí a nuestros grandes amigos, a toda la gente linda que nos escuchan y visualizándonos en casita a través de Producciones Lo Grande. 40 copas de vino ya me he tomado por ti, pero en la 41 con esta seré feliz. Hey, chiquitita, este trago va por ti. Y ese otro va pa' que regreses, mamacita. Oh, oh, oh. Eso va para la primera pareja. Cuarenta copas de vino ya me tomaron por ti. Con esa seré feliz. Por tu culpa soy borracho y no me puedo arreglar. Llorando tragos amargos, la vida ya no es igual. Ay, chiquitita. 40 copas de vino he tomado por ti, traicionera. Oh, oh, oh. 40 días de tristeza, 40 besos te di. Feliz. Ya que estoy acuarentado, me vale una copa más. Andando con mis amigos, me siento a todo dar. Ahora sí te olvidaré. Pero en cada copa siento deseo de amor, ve y a ver. Oye, vamos a continuar, vamos a seguir. Ya lo saben que la fiesta sigue acá con todos ustedes. Ya que los amigos del convite están por despedir para esta oportunidad. Con la presentación de lo que hicieron durante todo el día y toda la tarde para esta oportunidad. Así de que viene música para seguir complaciendo a cada uno de todos ustedes. Recuerden que durante toda la noche estaríamos acá con todos ustedes en el baile social. Ahí para cada uno de los grandes amigos que vienen de visita. Ahí para que sigan gozando. Vamos a continuar. Vamos a seguir. Manden la música para todos. Sin motivo ni razón.
abrázame, necesito de ti. Abrázame, hoy empiezo a vivir. Perdóname, pedacito de mí. Perdóname, perdóname. Abrázame, no me tengas rencor. Abrázame, di que todo pasó. Perdóname, te lo pido por Dios. Perdóname, perdóname. No le canto comprender. Porque te dije adiós. Porque olvidé tus besos. Sin motivo ni razón. Volvamos a empezar. Lo que pasó, pasó. Con labios en mis labios y el amor entre los dos. Abrázame, que yo te quiero tanto. Abrázame, no sabes cuánto te amo. Escuchar los aplausos, fuerte, fuerte los aplausos ahí para los chicos y chicas del convite, quienes hicieron una buena presentación durante todo el día y toda la tarde. Muchas gracias ahí a estos grandes amigos del convite. Así que los amigos del convite se despiden en esta oportunidad. Nosotros vamos a tomar un breve descanso, ya que la fiesta sigue acá con todos ustedes. La música sigue hasta el amanecer. Así que nos vamos a un breve descanso. Luego continuaremos siempre con este concierto acá con todos ustedes para esta oportunidad. Aquí vemos ahí a muchas personas quienes nos acompañan para esta tarde muy especial, en la cual pues siempre la invitación para todos para que se queden con nosotros hasta el amanecer el día de mañana, ya que estaremos compartiendo música acá con todos ustedes, con toda la gente. Para los que no se han hecho presentes también la invitación para que todos se dejen venir a disfrutar de esta fiesta muy especial. Así de que nos vamos al descanso. Dejamos ahí a Sebastiana a través de Producciones La Grande de Solola. Muy bien, vamos a desearles ahí un buen descanso a los maestros de Sonora, a América también. Feliz retorno a los grandes amigos del convite. Ya se van ellos a su casita. Gracias también a cada uno de ellos por haber venido a visitar a la familia. Quiero saludar, tenemos saludos por acá. Dice un saludo que estamos viendo en vivo de parte de del amigo de Monte Perla, Tajumulco, San Marcos. Nos comenta por acá. Pero los grandes amigos allá por Tajumulco, San Marcos, ahí el saludo cordial para ellos, siempre el agradecimiento y esta oportunidad para todos aquellos quienes nos visualizan en esta hora ya de la noche. Pues el manto oscuro de la noche ya nos acompaña, y qué dicha en poder seguir con cada uno de ustedes compartiendo de esta gran alegría. Muchos de los amigos pues ya se han ido a su casita, han retornado para ir a su casa, y muchos también apenas están incorporándose a esta gran actividad. Pues el frío también se hace presente en esta ocasión, nos acompaña lo que es el frío, y una dicha grande en poder seguir acompañándolos en esta ocasión. Los maestros de Sonora América, la fuerza musical desde Chujulimula, y ellos vienen con ese cargamento en poder entregarnos ahí su repertorio musical en esta oportunidad. En breves instantes vendrán ellos y este espacio, la pista de baile, en donde estuvieron ahí los amigos del convite deleitándonos con esos tremendos coreografías que ellos han preparado durante días atrás. Figuras también que nos estuvieron ahí deleitando en esta ocasión, entregándonos ahí con mucha alegría y positivismo desde Chimenchú.
El saludo cordial para ellos. Ya la pista de baile quedará para que todos nosotros la pasemos de lo mejor. Ahí para los grandes amigos que ya nos acompañan, invitamos para que se queden y nos acompañen con el tremendo baile social. Después del descanso, seguramente ya vendrán ahí los maestros para el inicio del gran baile social. Vamos a ver cómo estamos ahí de tiempo, si se van ellos a la cena, pues prácticamente ya pues estarán coordinándose para así darle inicio a lo que es el tremendo baile social para esta noche muy especial a través de Producciones La Grande. También hoy los estamos acompañando. El saludo cordial para todos aquellos amigos que desde días atrás estaban ahí esperando nuestra transmisión acá desde el caserío María Tecum de Pizabaj, Sololá. Hoy formamos parte ya de esta gran alegría y la dicha tan grande en poder saludarlos a través de Producciones en la Grande de Sololá. La invitación para que se queden, para que nos acompañen. Quizás muchos de los amigos apenas están incorporando a esta gran actividad, pues la invitación queda para que nos acompañen todavía, ya que tenemos un sinfín de saludos. Tenemos también el gran repertorio musical de la Fuerza Musical, la María Marquesa Sonora América. Ellos nos deleitan con esos repertorios que nos traen desde Chujulimul para entregarnos en esta ocasión a los grandes amigos del caserío María Tecún de Pizabá, en Sololá. Un saludo cordial para cada uno de ustedes, amigos originarios del mero centro de Pizabá. El saludo es cordial para todos. Lo decíamos en su momento, ya pues se viene lo que es la gran feria de Pizabá y una alegría muy enorme la cual se estará viviendo en el mes de febrero. Un saludo cordial para ellos. Gracias siempre por la invitación que nos han hecho. Ahí estaremos compartiendo las diferentes actividades ya para el mes de febrero. Desde ya la invitación queda para cada uno de ustedes para que también pasen a formar parte de estas grandes actividades, para que agenden también los días, las fechas en donde nosotros tendremos ahí nuestra labor de transmisión. Y si ustedes no pueden asistir, no pueden llegar por diferentes motivos, pues la invitación queda para que desde ya usted puede buscarnos a través de el Facebook, búsquenos como Producciones La Grande de Xololá. Ahí estamos para poder compartirles las diferentes transmisiones que nosotros le llevamos día con día, y hoy precisamente compartimos de esta gran alegría para cada uno de ustedes, amigos y amigas de diferentes lugares. Ahí siempre nuestro saludo respectivo con mucho mucha alegría para poder llevarles en vivo a través de Producciones en la Grande de Sololá. Queremos aprovechar este momento y el espacio en que los maestros se tomaron ahí su merecido descanso para saludar a todos aquellos amigos quienes ahí nos visualizan desde la Unión Americana. Quizás ahí ellos se encuentran visualizándonos en esta ocasión. El saludo desde ya. Ya bien sabemos de que tenemos un sinfín de amigos que se encuentran radicados en tierras lejanas, que por diferentes motivos ellos han tenido que dejar su tierra bendita para ir a conseguir ya otras cosas, ir a conseguir también lo que es el diario vivir. A nuestros amigos ahí quienes se encuentran disfrutando de esta gran actividad, han tenido que viajar para poder darle una mejor vida a su familia, a sus hijos, y quizás sus hijos o toda su familia nos acompañan en esta oportunidad. Pues los saludamos, mil gracias siempre por formar parte de esta gran alegría, a todos ustedes quienes forman parte de una alegría más que se vive con nuestros grandes amigos en esta oportunidad. Mil gracias. Vamos a aprovechar el espacio en que los maestros se toman en su descanso respectivo unos minutos. Ya en breves instantes vendrán ellos para entregarnos más de la buena música que en esta oportunidad ellos nos traen desde Chujulimul.
para así poder compartir de estas grandes actividades en la casa de habitación de la compadre don Javier Bosel Saloja, su querida esposa. El saludo cordial también para sus hijos, sus hijas, a toda la familia. Nuestro saludo es cordial. Desde ya les deseamos éxitos y bendiciones. Lo decimos en su momento, pues las actividades y la fiesta solo se vive una vez al año. Prácticamente recordamos el año pasado, estuvimos acá en este preciso lugar y hoy lo hacemos nuevamente compartiéndoles estas grandes alegrías siempre en la casa de habitación de don Javier Bosel Salón, celebrando otro año más de aniversario de recibimiento de mesa espiritual. La dicha en poder rendirle homenaje a nuestro abuelo Mam Simón es una felicidad muy grande. A nuestros amigos también fieles devotos de nuestro patrono San Miguel Arcángel, les comentamos de que hoy precisamente se le celebra el homenaje respectivo a nuestro patrono San Miguel Arcángel. Mil gracias siempre por esa preferencia, amigos y amigas de diferentes lugares ubicados nosotros en esta ocasión desde el caserío María Tecum de Pizabán, Sololán, para poder así llevarles esa alegría la que se vive en esta ocasión. Muchos de los amigos también ya apenas se están acercando desde ya. La bienvenida muy especial para todos ustedes. Y sabemos de que esta actividad se hizo para todos nosotros, así que quedan cordialmente invitados para que desde ya se vengan acercando y juntos podamos celebrar de esta gran alegría, una alegría la que se vive y se disfruta en la casa de habitación de don Javier Bosel. A toda su familia, felicidades. Esperamos que esta no sea la última vez que podamos estar por acá, volver en una próxima oportunidad, quizás el otro año, pues ya lo decíamos, los días no se sienten, se van los días, se van los meses y prácticamente ya pues sin sentirlo se nos estará yendo el año 2020. Será una dicha grande en poder volver a compartir, revivir momentos gratos con la familia Bosel. Saludamos ahí a tantos familiares de nuestro gran amigo Javier, que radican en la Unión Americana. Lo mencionaba él en horas de la tarde a su hermano, que seguramente ahí nos visualiza en esta oportunidad. El saludo es cordial para él, a toda su familia, en fin, muchos de los amigos que les forman parte de nuestra labor de transmisión. Tengo un saludo por acá a nuestro gran amigo Daniel Tung, dice un saludo para mi papá Agustín Tung Pecher, también para mi mamá Andrea Cocholik Isquina, fuertes abrazos para ellos, Dios me los bendiga y los quiero mucho. Saludos ahí de parte de Daniel Tung para toda la familia Tung. También para nuestro gran amigo Juan Torres, dice por acá, buena transmisión, producciones La Grande de Sololán y la Marema Orquesta Sonora América. Los esperamos el 25 de enero en honor al Cristo Milagroso Señor de Esquipulas en la aldea Patulup, Momostenán. Ahí los grandes amigos de Sonora América, en especial a mi amigo Juan Torres, ya nos espera para el próximo 25, fiesta en honor al Cristo Milagroso Señor de Esquipulas. Se viene acercándose también ahí la fiesta en honor a el Cristo Milagroso Señor de Esquipulas. Quiero saludar a Brenda Tsai, saludando a su hermana desde la capital, para Mirna Chumil, el saludo cordial para ella. También para los grandes amigos, a mi amigo famoso Cosiguán, saludando, bendiciones a la familia Bosel Salof, nos comenta por acá. También a Eric Orozco, mil gracias ahí por la preferencia. A Chema Set, saludos, excelente transmisión. Un saludo para Alfonso Set, aquí visualizando en el Ciudad Vieja, Zacatepeques. Para nuestros amigos desde la Ciudad Vieja, Zacatepeques, el saludo cordial. También para nuestra amiga Esperanza Boselli. Saludos a los primos Bosel de La Esperanza, viendo acá en la ciudad de Capital, atentamente Esperanza. Mil gracias ahí a los grandes amigos. Dice Daniel de Chumil por acá, saludos a mis tíos del convite. Ahí estamos ahí de parte de Daniel Chumil, a Walter Huarcas, el amigo que nos visualiza en los encuentros Sololán. También el saludo cordial para
nuestro gran amigo Mario Witzai. Saludos para, vamos a ver, dice por acá, saludos desde aquí en Nueva York. Le mando un saludo a mi tío Juan Tsai, también a mi tío Roberto Tsai. Saludos cordiales ahí para ellos, a toda la familia que les encuentra en esta oportunidad. A Salomón Paul, que la pasen de la mejor, disfruten de la fiesta, nos comenta en esta ocasión. Muchísimas gracias ahí a los grandes amigos que ya se están reportando en esta ocasión. Buena transmisión, Producciones La Grande. Atentamente, Wilman Samines. Ahí para toda la familia Samines. A Iri Pecher en plena sintonía. Teodoro Tsun. También a Mardoqueo López. A nuestros grandes amigos que se encuentran en esta ocasión. Muchísimas gracias por formar parte de nuestra labor de transmisión. A Leo López desde Minneapolis. También a Dayson Taylor Tucubán allá en Los Ángeles, California. Ahí visualizando nuestra labor de transmisión en esta ocasión. Mil gracias siempre por esta preferencia que ustedes nos prestan en esta ocasión. El imparable Nico Zorín desde Antigua Guatemala. También a Eric Tojín ahí visualizándonos a través de Producciones La Grande de Xololá. Para Chema Set desde la Ciudad Vieja, Ciudad Capital. Mil gracias por la preferencia. Lisandro Hernández también. Dice por acá, un saludo para mi novato Eduardo aquí en Washington. Estamos ahí con el saludo respectivo en esa ocasión. Tenemos más de los saludos de parte de Mario Witzai, saludando a Javier, para nuestro amigo Eduardo Peña desde Puebla, México. Grandes amigos que se encuentran en esta oportunidad. Mi amigo Daniel Zurek, a Mardoqueo López ahí visualizándonos en esta ocasión, muchísimas gracias. La invitación para que no se despeguen de nuestra labor de transmisión, porque ya en breves instantes viene la buena música de Sonora América, y previo a eso, ya los amigos que les encuentran presentes en esta oportunidad, se preparen ahí para disfrutar el baile muy especial para esta noche en la casa de habitación del compadre Javier. Toditos invitamos para que disfruten de estas grandes actividades. A Bernardino Salog, también a Lisandro Hernández. Dice por acá, un saludo para mi novato. Estamos ahí de parte de Eduardo en Washington. También el saludo cordial para Giovanni Herrera. Dice, saludos que aquí estamos viendo en Santa María, San Pedro Jocopinas. A Daniel Zurek, saludando a la familia Zurek Chumil desde Caserío Chuicacaste. También el saludo cordial para Alejandro Chumila Chuj. Saludos cordiales ahí desde el bello departamento de Sololá. Grandes amigos que desde ahí nos visualizan. Al primo Eliseo Palash Cúmez también nos acompaña en esta ocasión. La gente linda de Santa Rosa, Xajaxac. Para Charlie Justin Menchú. Dice por acá, saludos desde la capital. Arriba siempre, Producciones La Grande de Xololá. Muchísimas gracias, mi amigo Charlie, ahí por la preferencia y por acompañarnos en esta ocasión. A los amigos de Chimenchum, Sanishnam, un saludo cordial para ellos. A todos los grandes amigos de integrantes del convite que nos estuvieron ahí deleitando desde horas de la mañana. Ellos le han dado inicio a su presentación. Seguramente desde días atrás ellos han venido realizando, organizándose, coordinando los pasos, también coordinando ahí las figuras para que hoy pues hayamos ahí disfrutando de la preparación que ellos han venido haciendo con muchos días de anticipación. Así que les estamos deseando una excelente noche para cada uno de ustedes, desde ya invitados para que formen parte también del gran baile social que vendrá enseguida, ya que los maestros se han tomado su merecido descanso. No tardarán en regresar. La comprensión ahí de muchos amigos quienes ya quieren música, nuestros televidentes también, pues mil disculpas ahí, nuestros grandes amigos de el elenco artístico de Sonora América se han ido a su descanso respectivo. No van a tardar, en breves instantes vendrán a entregarnos más de la buena música en esta ocasión, para así pues acompañarnos en esta oportunidad
de la noche de la fecha 7 del mes de enero. Quiero saludar por acá a más de los amigos quienes nos acompañan de diferentes lugares. El saludo es cordial para la gente linda que nos acompañan y nos visualizan desde Chichicastenango. Un saludo cordial ahí para la Asociación Macheños Unión 85, también a la Asociación de Bailes Populares, amigos de la Asociación Juvenil 2015, que recientemente ahí estuvimos compartiendo su gran actividad que le rinden homenaje a nuestro patrono Santo Tomás Apóstol. Ahí estuvimos compartiendo con ellos, gracias a Dios, ahí fue todo un éxito. Esperamos volver a compartir momentos gratos con cada uno de ellos. Quiero saludar también a tantos amigos, en especial a los amigos de Barrio Santa Isabel, amigos de Tierra Colorada, Momocenango, amigos de Barrio Santa Ana, grandes amigos de Chonimá, amigos de Momocenango, mil gracias ahí por acompañarnos, a toda la gente linda, originarios de Totonicapán que radican en la Unión Americana. El saludo es cordial para cada uno de ustedes, ya que de esta manera se desarrollan las grandes actividades. Bueno, también vamos a saludar a todos aquellos amigos que ya están esperando su actividad en breves instantes. Ya pues unos días nada más falta para poder llegar en la celebración de su actividad. Desde ya la invitación queda para que nos acompañen y ustedes también vayan tomando nota, porque se nos vienen acercando diferentes actividades. Antes de irnos ahí con el recordatorio para nuestras transmisiones, quiero saludar a nuestro gran amigo Giovanni Herrera de Santa María, San Pedro Jocopilas, a nuestro gran amigo Carlos Castro, dice un saludo a mi hermano de Washington y un saludo a mi primo Bernardito Tautio, atentamente Edwin, nos comenta por acá. Para todos ustedes, gracias ahí por la preferencia, por formar parte de esta gran alegría, alegría la que se vive y se disfruta en la casa de habitación del compadre Javier, que hoy le rinde homenaje una vez más a nuestro abuelo Mam Simón, pidiendo y regando las bendiciones, hoy ofreciendo ahí las muestras de gratitud y por supuesto ya las ofrendas respectivas para agradecerle a él por tantas bendiciones que le han regalado durante el lapso de 365 días. Tengo saludos también para nuestro gran amigo Mario Castro. Dice, por acá estoy viendo desde Jocote Seco, Santa Lucía, La Reforma. Complázcame con una música, 40 copas de vino. Ya en breves instantes vendrán ellos, los maestros, para entregarnos más de la buena música. A nuestro amigo Antonio Chascuch, también el saludo cordial para la imparable princesita Lucha, mi amigo Edward Zay, a Olguita Gonsha, Erlinda Calel, para el famoso perico Baldomero García, también a Victorín García, a Hugo Zurek, a Mario Castro, a Giovanni Herrera, también para Héctor Tuy, a Edgar Sicajau, mil gracias ahí por la preferencia. Para Ronnie Estuardo Castro, también el saludo es cordial a nuestro gran amigo Manuel Argueta. Para mis grandes amigos de Santa Catarina, Palopón, el saludo cordial para toda la familia Ajichín. Próximamente estaremos de vuelta con ellos ya para las grandes actividades que ya ellos están ya organizando, próximas a celebrarse. Ya estamos en el año 2020 y seguramente ya se vienen acercando diferentes actividades. También quiero saludar a los grandes amigos de Shekistén. Ahí estamos ahí, la invitación ya está dada para el siguiente año, precisamente en el mes de diciembre, para irnos a compartir las diferentes actividades con cada uno de ellos. Amigos y amigas que les forman parte de estas grandes actividades, mil gracias ahí por la preferencia y el acompañamiento que ellos nos hacen en esta ocasión. A toda la gente linda que les forman parte de estas grandes actividades, el agradecimiento es sincero para cada uno de ellos, amigos y amigas que nos acompañan en esta oportunidad. A William Samines, mil gracias ahí por la preferencia.
También el saludo cordial ahí para el imbrable Fernando Luchson, a nuestro amigo Méndez David, Eliseo López, grandes amigos que les ahí ya se están reportando en esta ocasión. Tengo saludos también para Junior desde Los Ángeles, California, a Victorín García, dice saludos a la familia, aquí bendiciones, saludos cordiales desde aquí en Jacksonville, Florida, estoy viendo, nos comenta por acá, mil gracias también ahí a los grandes amigos desde Maryland, el saludo es cordial para cada uno de ellos. Daniel Zurek, dice el saludo cordial hasta Brooklyn, Nueva York, atentamente Daniel Zurek, Hugo Zurek, dice saludos a los de la asociación 2 de febrero, mil gracias ahí por la preferencia a todos aquellos que les forman parte de esta gran actividad, de esta oportunidad, siempre con saludos respectivos para todos ustedes. Hugo Zurenca, ahí para los grandes amigos de la asociación 2 de febrero, que ya se preparan para la celebración de las grandes actividades en esta ocasión. Mil gracias ahí por acompañarnos y por supuesto por formar parte de estas grandes alegrías. Siempre ahí el saludo es cordial para todos aquellos quienes nos acompañan. Según los maestros, por acá nos vamos todavía con unas piezas musicales, ¿verdad? Nos vamos con algunas piezas y después venimos a la hora de la cena, según indicaciones ahí de los maestros. Ellos nos darán indicaciones también para cuando vayamos a degustar de la cena respectiva. Así que buen provecho, amigos que les degustan de la cena en esta ocasión. Buen provecho, que les caigan súper bien. Estamos en vivo a través de Producciones La Grande de Sololá. Nos indican, maestros, y ya estamos para poder dejarles ya el espacio y así poder disfrutar de la buena música que nos traen ellos desde Chujulimul, amigos y maestros de la Marimba Orquesta de Sonora América. Para todos ustedes, gracias siempre por esta preferencia. De esta manera, nos vamos ya con música a través de Producciones La Grande de Sololá. Se viene la música de Marimba Orquesta Sonora América. Espera que le gusten los grandes amigos. Invitamos también para que pasen a bailar. Busquen ahí a la parejita y pasen a bailar en esta oportunidad, porque la fiesta sigue y la música sigue. Desde el caserío María Tecunga y Pizabán Sololá. Y la música desde Chucolimul se viene la buena música de Mateo Chicón y la Sonora América. Excelente noche. Bienvenidos y bienvenidas a esta gran actividad. Bienvenidos también a quienes nos visualizan a través de Producciones La Grande de Sololá. Bailar.
goza, goza. La cumbia en Chaito, vamos a bailar. La cumbia en Chaito, vamos a gozar. La cumbia en Chaito, vamos a bailar. La cumbia en Chaito, vamos a gozar. Chaito, vamos a bailar. La cumbia, vamos a gozar. La cumbia en Chaito, vamos a bailar. La cumbia en Chaito, vamos a gozar. La cumbia en Chaito, vamos a bailar. La cumbia en Chaito, vamos a gozar. Eso va para complacer el amigo Francisco, Francisco Roquel, visualizándonos desde Chistic, Alta de la Pascua Band. Ahí para el amigo Sebastián Canel, allá en Chucunimul primero, realizándonos con esas versiones a grande, canal 14. Para los paisanos en la Unión Americana, eso, eso. Bueno, complacido, complacido con más de la música. Vamos a continuar con la alegría. Ya que les traemos música para cada uno de todos ustedes. Les traemos un poquito de cada ritmo ahí para la gente que por acá se encuentra disfrutando. Y deseándoles buen provecho ahí para cada uno de todos ustedes. Vamos a continuar, vamos a seguir con más de la música. Más de lo que traemos ahí para todos, para que sigan gozando. Sigan disfrutando de la música. Buen provecho ahí a los muchachones del compite también. Aprovecho en la hora de la cena. Vamos a presentarle más de los temas. Música que les traemos a nuestro repertorio musical.
para los grandes amigos que nos visualizan a través de Producciones La Grande de Solola. Claro que sí, por acá me va a seguir placiendo. Vamos a darle alegría. ¡Que suena! Chuto, Tony Capán. Buen descanso ahí para los grandes amigos del comité. Ay, ay, pero qué sabor, qué sabor.
ándale, ándale, ándale. Esa musita de la marimba. ¿De qué? De la Sonora Americana. ¿Lo sabes? Ajá. Conocido, conocido las temas, música alegre ahí para los grandes amigos acá de este mismo lugar. Vamos a continuar con más de la música para que todos la pasen de lo mejor. Así que recuerden que nosotros les traemos música ahí para todos ustedes, para todos los gustos y por supuesto para todas las ciudades. Vamos a continuar con más alegría, música del maestro Mateo Chico y su marimba orquesta Sonora América. Viene música sentimental, música de recuerdo. Suena así. Y con esto nos vamos recordando la tierra marquense. Comprensiva. Sigo recordando de la tierra de Conichum, de Comunca San Marcos.
tenemos el boletín de sentimiento de la Sonora América. ¡Llévale, llévale! Sentimiento de la Sonora América. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Chavarruda! Para el amigo Sebastián Caleri, visualizándonos a través de producciones en La Grande y en Canal 14. ¡Eso! ¡Eso para ti! ¡Mujer comprensiva! La Sonora de América te sigue cantando con mucho sentimiento. ¡Órale! Sentimiento, sentimiento, el abripa de Sonora América. Ahí para la familia Cosigua. ¡Ándale! ¡Ándale, ándale, ándale! Para ti, mamacita, cuando la miro
porque es muy linda, me roba el corazón. Trabajadora, muy cordial y es alegre. Es marquesita, original de Torreño. Pero ay María, yo te quiero todavía. Mira mi amor que estoy pensando mucho en ti. Dame el cariño más sincero que tú tienes. María linda, te lo pido por favor. Ay, ay, ay. Pero qué mujer comprensiva. A los amigos de Monteperla, la Comunco San Marcos, visualizándonos a través de Producciones La Grande. William López, López Chinel, buenísima onda. Recuerden que en el próximo 14-15, ahí estaremos en el centro de Tacomulco. Sí, señor. Sentimiento de la Sonora América. Llévale, llévale. Suele gozar siempre con la Sonora América. El orgullo de Chichi Castenango. Sí, señor. Noche muy especial, solo cariños y toda la gente linda que nos acompaña. Espero que la pasen lo mejor. Pasar por acá, me sigo placiendo con más de la sugerencia para toda la gente linda. Recuerden que la zona por acá nos encanta con placer a todos ustedes, amigos que nos acompañan.
muy bien, por acá nos solicitan el Zetamix número 11. Con todo el gusto, vamos a complacer entonces para seguir gozando a toda la gente linda que ya estuvo ahí en la pista. Vamos a enfrentarle algo muy especial. Música de cumbia, esto que suena. Dice... Eso va para todos, grandes amigos, a toda la gente linda, visualizándonos a través de Producciones La Grande. Para la gente de Sacrichol, Chiquitas Tenango, ahí para la familia Requiec, ¡buenísima onda! Para la familia Zuy. Por un caminito ya te voy a buscar, muy en la cosa mil, a la piñón te encontré. Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti. Yo te dije nunca querer para mí. Todas las veces desde que me camino pasé, chaparra tostona desde que te encontré. Por un caminito yo te voy a buscar, muy lejos caminé, al fin yo te encontré. Siempre la canción de que yo acá y una red, para que yo quiero, siempre la pensé. Por estar a tu lado siempre me veas reír, que la suerte es mía de que sea así. ¡Viene, viene mi mambo! ¡Ajá! ¡Muy bajé! ¡Muy bajé! Siempre en la mañana cuando se veo salir, dentro de mi empeño convencí a ti, y el corazón mío ya ha dejado de sufrir, a saber que siempre será para mí. Otra vez. Veo salir, frente de mi empeño, comencé a latir. Y el corazón mío ya dejando de romper, hace ver que siempre será para mí. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé, al fin yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé, al fin yo te encontré. Ahí está. Ahí estamos, ¿y a ver? Sí, señor. Ahí marcamos de todos ustedes en esta lindísima noche, siempre para compartirles con todos ustedes. Claro que sí, seguimos con la chema ahí. Para que no olvide, Zetamix 11. Para saludos especiales para Alex Mosel. Arreglo, familia Mosel. Oh.
siento que te atendes de mí, de mí. Me siento puesto aquí ya hacia ti. Llegué al bar, partió finalmente de aquí para comenzar. Te vi, cuando también accidente, de te que yo sabía bailar. La rola que sonaba necesitaba gozar, cuerpo a cuerpo, te oía pegadito los dos. Te dije al oído, me gusta, si quiero que vengas conmigo esta noche y tomar un pastel, café de la mañana, respetar, a ver si estoy metiéndote en mi cama, a mirar tu cara, tu carita sonriente. Que sepa la gente que te quiere, que me quiere. Pensar, me estoy dando el nombre de mi hijo, me importa el amor, sabes de dónde vienes, yo estoy el primero y el último en el este. Yo sé bien que es amor a primera vista. Me voy por hoy, pero que sé que estoy a volver en verdad. Esto con mi voz vamos a ver, porque mi vida que se suena muy bien. Por más que yo quería, pues que ya te miro a decir que te vayas, porque es que te suena. Te dije al oído, me gusta, si quiero, si que duermas conmigo esta noche y tomar junto a ti el café de la mañana. Respetar, a veces complaciéndote en mi cama, mirar tu cara, tu carita sonriente. Que sepa la gente que te quiere, que me quiere. Pensar, es un saludo, que al tener un beso, dar un amor. Yo ver, el mundo no te viene, yo soy el primero y te lo tiempo que listo. Yo sé bien que es amor a primera vista. De dónde vienes, y soy el primero y el último saliente. Yo sé bien que es amor a primera vista. A los grandes amigos que nos acompañan esta hora de la noche ya, así que vamos a complacer poco a poco las sugerencias que nos hacen los grandes amigos. Viene el 7011, algo del recuerdo del maestro Paquito Oliva del amor sofíbrico. Ay, 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 ay. Esa va para todo mi pueblo, con mucho cariño. Con mucho cariño de la familia Monsel. Arriba, arriba. Que va aquel mío, ya, ya, por ti. Deja tu piel, Mayri, y un corazón ya. Sobre te vas y me dejas un invento dolor, recuerdo inolvidable, y aunque nada de tu amor. Ay, 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 para mis compas. Ya están disfrutando la cerveza, gallo. Arriba, arriba, arriba. Pero ahí, cuando vuelvas, no me hallarás aquí. Gira que mi y ahí rezarás por mí. Verás unas letras escritas allí, con el nombre y la fe del día que fallecí.
lo cariñoso allí para Manuel Churonel Solís. Está visualizándonos allá en Churonel Central de Sololá. ¡Arriba, arriba, arriba! Les saluda la Sonora América, sí señor. Que el atardecer me iré aquí, me iré sin ti. Me alejaré de ti con un dolor dentro de mí. Te juro, corazón, que no es falta de amor, pero en mi corazón. Un día comprenderás que lo hizo por su bien, que todo fue por ti. La barca en que miré lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor. En esa cruz en ti me moriré y hastío. La barca en que me iré lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor. En esa cruz en ti me moriré y hastío. Y recuerden, mis amigos, que nadie es eterno en ese mundo. Nadita de nada. Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo corazón. Que tanto siente el doctrino por la vida y el amor. Todo lo acaba en los años. Dime qué te llevas tú, si con el tiempo lo queda. Ni la tumba, ni la cruz. Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo, no me lloren, que nadie es eterno, no devuelve el sueño profundo. Sufrirás, llorarás, mientras ya acostumbres a perder. Después de resignar, cuando ya no me vuelvas a ver. Échale, échale, compadre. Saludos a la familia Huarregacet, allá en la serie Las Dramas de Solora, en el Álvaro y para Santos, con mucho cariño. Me estoy despidiendo con el último adiós de este mundo. No me llore, que nadie es eterno, no devuelve el sueño profundo. Sufrirás, llorarás, mientras ya vas a perder. Después te resignará cuando ya no me vuelvas a ver. La vida, la vida no vale nada. Por eso, hagan lo que quieran ser en la vida. ¡Chup! Señores, ya lo saben, todos con medidas.
página de la vida. La pila no vale nada. Se nace siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso en este mundo la vida no vale nada. Y ahora viene mi coro. Venga muchachos, cantemos ese coro que dice de la siguiente manera. Venga todos. No va de nada la vida, la vida no vale nada. Se nace siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso que en este mundo la vida no vale nada. Muy bien, complacido, complacido por esta noche. Vamos a continuar siempre con la música para esta oportunidad, para que sigan gozando. Sigan bailando ahí todas las personas que se encuentran ahí. Ya disfrutando de nuestra música. Muchas gracias por la participación de cada uno de todos ustedes por acompañarnos en esta oportunidad. Así que vamos a continuar con esto. Claro que sí, para comenzar conociendo. Vamos a darle alegría. Cumbia. ¿De quién? De la Sonora América. Saludos para el amigo Carlos C. Visualizándolos desde Petén. Y eso gracias a Brito Banda Compa. Aún no sé quién es, pero me sabe en mis pies. Así que como la rara, la habla de mí para perderla después. No quiero hablar de este tema, pero es mi problema. Allá está para siempre empatada, a toda plana, cada mañana, el diario de mis penas. Ajá, me entiende, me tanea. Ajá, me entiende, coquetea, se evapora. ¿Dónde va? ¿Dónde vive? ¿Y todo está mal? Y siempre es igual. Yo que sé que no soy detective. ¿La puedo matar? ¿La puedo matar? Me llegan de un bus. Me llegan de un bus. Solo especial ahí para María Cristina. Visualizándonos ese cartón Agua Viva, chicas de Mango. Para la familia Mejía. Escucho cuando hablo yo. Dice que no sé qué no, y luego me contradice por placer, para hacer, también me ruborice. Yo te trato de entender, ella probablemente no estamos para jugar, no me va a transformar, me cruce que la más viviente. Ajá, me entiende, me tanea. Coquetea, se evapora. Yo que sé dónde va, dónde vive. Y dónde va, todo está mal. Y siempre es igual. Yo que sé que no soy detective. La puedo matar, lo que tú puedas. Me llega de humo, me llega de humo. Suena, suena mi mambo. De la Sonora Americana. Dímelo con sabor. Thank you.
toquetea, se evapora. Yo qué sé dónde va, dónde vive y dónde te va. Y siempre es igual. Yo qué sé que no soy detective. La puedo matar. El chicaneo, el chicaneo. Ahora me cumbia. La chica de humo, la chica de humo. Buenas noches, gente linda. Acá del caserío Maritecún, de la Lea Pizamán, Solola, la tierra del paisaje. Arriba, arriba, la familia Bosel. Salve, si ahí a los amigos. Y ya se cuela ahí en la pista. A ver cómo está el sabiente. Con la cerveza, arriba, 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 arriba la cerveza. Eso, eso. La familia Lautín, arriba. Caballero, no sé qué me pasa, me encuentro en mi casa, me encuentro la llave, la llave, la llave, la llave, ¿dónde está la llave? La llave, la llave, la llave, la llave. No sé qué me pasa, me encuentro en mi casa, me encuentro la llave, la llave, la llave, la llave, ¿dónde está la llave? La llave, la llave, la llave, la llave. De la música para esta noche, así que con el amable permiso de todos ustedes, nosotros nos vamos a nuestro respectivo descanso para servirlos de los sagrados alimentos por esta oportunidad y enseguida volvemos con lo mejor de la música. Recuerde que la música os sigue hasta el amanecer, pero dejamos en buena compañía a través de Producciones La Grande, así que bueno, me parece que también se van a un corte comercial. Así que enseguida volvemos, con permiso. Amigos, amigas, excelente noche para cada uno de ustedes. Se van los maestros al de respectivo descanso y a la cena. Y también nosotros nos vamos a la cena respectiva. Desde ya, una excelente noche para cada uno de ustedes. Buen provecho para quienes nos acompañan en esta oportunidad. Mil gracias, ya volvemos enseguida. Con permiso, excelente noche para todos ustedes.